Una vez más, a la deriva en este mundo de pasiones, donde la letra juega con los corazones, entremezclando fantasía y realidad. El carnaval, una vez más, otra dura batalla, la conquista de febrero, con plumas que persiguen encontrar en su tintero esa copla que anclada suene por la eternidad. ¡Bailará! Extraído, es un triste caramelo y un puñado de coñetas. Sí que algunos estarán pensando que no soy más que un simple babita, y es muy posible que lleven razón, pero déjenme, y aunque solo sea por esta noche, les abre mi corazón. No sé si es cosa del levante o la belleza de esta playa, que me ha vuelto más areta. Pero aquí vuelvo, tierra mía, para cantarte mi cosita de una forma singular. Sé que es muy pronto para decirte que me siento tu poeta, pero te juro que es febrero quien recita mi alma en verso y no lo puedo controlar. Traigo piropo, ni aunque quisiera, ni aunque quisiera. Presentación de la comparsa a los que se le ve la pluma de Jonathan Pérez Ginel. La dirección es de la agrupación. Bonita, me encanta, Fali. Yo hay veces que alucino, de verdad, ¿no? Tú ves las caras de la gente que están ahí, ¿no? Son probablemente el 90% de los que están ahí cantando. Cuando yo salí por primera vez no habían nacido, ¿no? Y me acabo de llevar una grata sorpresa. Yo te la iba a dar ahora. A ver, lo acabo de ver. El punteado de la comparsa es el niño de mi amigo. De un gran Manolito amigo tuyo. Santander. Manolín Santander. Ese chaval aprendió a tocar la guitarra él solito. Él solito, él me preguntaba, Fali, el paso doble de Charrúa, ¿por dónde iba? Esto es genial. O sea, ve a esta gente cantar aquí, te lo juro de verdad. ¿No? Verlo ellos nomás ahí, Fali, en escena. La cantera pegando fuerte. La cantera es la que nos hace que nos comamos el coco los veteranos, que ya nos quedan poco, ¿no? Si esta gente no empujaran, a lo mejor nosotros nos estrujábamos menos la cabeza, ¿eh? No te vaya a creer que no, ¿eh? Eso es así. ¿Cómo suena, yo? Qué bien. Vamos a ver cómo suena el primero de los pasodobles. Pisar el horizonte, se me pierden las horas en la careta, buscando presenciar la fantasía de aquella musa divina que me lleve a ser poeta. Algunos de los que ya comulgaron con la virtud del arte de la rima me van diciendo que estoy loco por buscar ese piropo que me lleve a conquistar nuestra nacida. Que el privilegio de tentarme es muy poco y que eso ya es cosa de otro. Por eso otra vez vuelvo a recitar mi verso de manera sencillita, con esta suave forma de cantar, porque es que a mí eso de gritar toda esta parte me la herida. Así que ya ves, aquí vuelvo loco perdido por poder tener ese minutito contigo y hacerte entender
que yo también quiero tu cariñito. Déjame soñar con que llego a ser un poeta de tu carnaval, para poder decirte, preciosa mía, que por más que te imiten en Sevilla, no hay dinero que suplante lo que siento. Te escribo a ti, tierra bendita. Bueno, qué impresiones tras este paso doble de Kai Kai, ¿no? O sea, que está claro que... Y bien, bien, yo... bien cantado, muy bien afinado, ¿eh? A mí me agrada muchísimo que la juventud siga esta línea, ¿no? Qué de... sencillo, Joaquín, qué bonito. Sencillez, ¿no? Como entra por el oído. Como dicen ellos, vamos a dejarnos de chillar, que aquí se viene a cantar, ¿no? Que se escuche bien, qué y bien, bonito. Qué bien afinadito, qué bien cantado. Y que bien punteado, güey. Qué bien. Te lo iba punteado, a decir, cariño. Es que se encuentra uno de los guitarras, es Jonathan Pérez, sí. Que era punteado de la comparsa de Luis Rivero, pero sí. Está tocando la guitarra, es acompañante del punteo que es Manolín Santander, claro, o sea, que claro, su sitio. Y además, fuerte y bien, fuerte y bien, fuerte y bien. Muy el grupo bonito. Suena. Me gusta escucharlo y verlo como todo. Suena de categoría, de categoría. Yo creo que es el segundo año que están adultos. Es el segundo año de esta agrupación. Claro, o sea que el año pasado fueron la Escuela del Carnaval, que era el primer año que pasaron adultos. Claro, y ellos han sido primer premio pues durante sí. Tres años consecutivos en la categoría de juveniles. Y ya se colaron que el año pasado en semifinales, ¿no? En cuartos de final. En cuartos de final, que también es un meritazo, primer año y pasar con el nivel con todo el nivel mismo. Que había. Los Rufianes, las Puertas de CAE, los Plazoletas, todos ellos primeros premios en la categoría de juveniles. ¿Tenéis ganas de otro, que sí? Yo siempre, sí. Claro. Vamos a ver, vamos a escuchar otro vamos paso. Vamos por el segundo. Enseñó desde pequeño que se debe asumir las consecuencias y no darle la espalda a los problemas, pues por duros que parezcan siempre aguardan recompensa. La mía lleva para los 4 años y es lo más grande que me ha dado la vida. Verlo reírse en mis regazos, pasearnos de la mano o correr por las arenas de la playa. Cualquier instante a su medida, una historia que almaceno en mi memoria. Él sabe ya de sobra que papá está mal, cualquier cosa que le falte. Y que aunque nunca estuvo con mamá, siempre la supo respetar y la ayudó a salir para adelante. Era el chuflaque, no entendieron que ser un hombre es más que tener una relación de una noche y dejar crecer, sin rendir más cuentas a una criatura. A esa gente yo solo les deseo que un día sientan el dolor de ver que corre bajo su barrio. No puede tan siquiera ni tocarlo porque la casió su padre le enseñó que no debe acercarse a lo extraño. Prácticamente que no dejan que acaben la letra del paso doble y eso, buen síntoma, ¿no? Buena señal. Hombre, buscan un recurso y es buscar el pellizquito abajo en vez de chillar arriba, buscan el pellizquito de recoger la música y claro, el público se le viene encima, aparte de que está clarísimo que hay mucha gente esperando a que ellos lo hagan, ¿no? O sea, gente de su propia... seguidores, digamos, ¿no? Pero aún así es de aplaudir las letras, la afinación, lo vuelvo a repetir, y sobre todo, bueno, Manolito Santander puede estar orgulloso, ¿vale? Y yo creo que este tipo de cosas me dan más ánimo para seguir, y hombre, y yo está, creo, y que, con ellos yo en creo que el listón del año pasado, desde luego, lo han superado, ¿no? Que ya era un éxito el año pasado y yo creo que viene la comparsa mucho más completa. Claro. La Escuela de Carnaval, que fue en 2008, recuerden, pasó de ronda a cuartos de final. Una agrupación que sigue recibiendo el calor, el cariño del público y de un gallinero revoltoso en el día de hoy, después de grandes actuaciones como el cuarteto de Ángel Gago,
o la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez, el Cheri. Agrupación sobre el escenario que se dispone a interpretar la tanda de cuplé. Sonido desde el escenario. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! La imaginación de los productores televisivos se está yendo a pique y yo hace tiempo que lo percibo. Si por ejemplo Cuatro saca una serie a Indepuleta, o viene Telecinco y saca lo mismo, pero la pipa tiene maceta. Y si viene Telecinco y dice volvemos, mete segundo, o se cuela Antena 3 con el regresamos en cuatro anuncios. Si a los de Antena 3 le da por comprar algún partidillo, o ya viene la Sexta y te compras a la Liga del Portillo. A ver cuando carajo copian la Cádiz que se hasta el coño de tanto submarino amarillo. Dame de esa dulce rima con que engarzar la palabra, o de esa fina ironía que presentan tus sonadas. De tu tiempo está el misterio de tu mano, el sosiego de tu tarde. Déjame cualquier cosita para espiarme. Que si construir la más bella poesía que brota de este corazón para enamorarte. Muchas miserias, o cogió mi casa y la transformó en una residencia. Ahora tengo un inglés que siempre me gasta la Coca-Cola, y yo le estoy gastando todo el nivel de pedirle tanto y tanto la hora. También tuvo un italiano que le gustaba comer deprisa, y a mí lo que me gustaba era verle toda la Torre de Pisa. También tuvo un francés al que le gustaba limpiar los quicios, mientras yo le limpiaba toda la Torre y fue los Campos Elíseos. Pa' que vea que en Cádiz no hay maricones, que hay devoción por los monumentos y los edificios. Dame de esa dulce rima con que engarzar la palabra, o de esa fina ironía que presentan tus sonatas. De tu tiempo que está el misterio de tu mano, el sosiego de tu tarde. Déjame cualquier cosita para inspirarme, y así construir la más bella poesía que brota de este corazón para enamorarte. Banda de cuplé con el submarino amarillo de por medio, ¿eh? Que aquí la que no sabe las compras de carnaval, que no es importante. O sea, ya te han dado esa categoría. Me tocó. Bueno, ahora en carnaval le tienen un descansito de submarino, que solo hay lunes y viernes. Sí. Descansito, pero bueno, en cualquier caso, muy simpático los dos cuplés. Muy bueno. Y muy bonito el estribillo, muy bien cantadito. Muy bueno. La verdad que han mantenido el nivel que nos han demostrado en Paso Dobles y presentación. Sí, estoy de acuerdo con Juan, que yo creo que han mejorado la agrupación del año pasado. Yo creo que el nivel lo han superado y están bastante bien este año otra vez, ¿no? Ahora a rematar la faena, ¿sí, Joaquín? No, y además el valor que hay que darle a estas agrupaciones es que si ya a las consagradas nos cuesta un esfuerzo grandísimo el poder terminar de pagarla, imagínate a estos chavales, que cualquier tipo hoy vale un dineral, y bueno, me imagino que lo financiarán como antiguamente, con rifas y con... La carrera del duro. Con cuotas semanales. Los numeritos de los viernes. Claro, porque... Eso también tiene un valor grande. Claro, porque a ellos les cuesta mucho trabajo con una publicidad, porque claro, la gente... Normal. La contraprestación de la publicidad es si saben que el grupo se va a mover. Va a llegar lejos. Una comparsita nueva, pues no le ayudan, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues sí. Soy un recuerdo en la memoria, el protagonista de mi historia. Soy más que un personaje peculiar. Dueño de mis palabras, aunque algunas se me escapan, porque millones ya las tiene registrar. Un licenciado en las pasiones, que tras su tesis sobre amores, pues te revela su secreto primordial. Lo más importante para un poeta es tener siempre a las musas contentas, y no a las de la mayonesa, como dice el Cacana, a las
se revuelve y se trastoca, usando un vil sinónimo barato que oculta otra derrota. Muchos que forman parte del recuerdo la usaron guiando nuestras vidas, y otros se condenaron porque la pasaron en su codicia. Hay tanto anonimato que mi usted sin deshonra, vamos a vendernos un puto diario, trabajo y hasta la gloria. Oye, no escuche sus voces, no aguante sus patrañas, que siempre te convence, que siempre nos engaña. Maldita sea la pluma que firma su palabra. De los padres persuasivos, del sucio gobernante intransigente y ser tú mismo. Palabra de un amigo que escribe su camino. Ese caminito en el que se cruzan los carnavales, un concurso ambiguo, distinto. Donde todo tema, todo recurso no siempre vale, algo que su pueblo bien sabio, con la roja tinta que va manando bajo su pecho, hay quienes reclaman por sus derechos y libertades, otros sin embargo usan omisiones por callar verdades y faltarle los cojones. Hay otros que vienen acomodados al paralelismo y todos los años presenta. Hay ciertas metáforas que realmente son de alucines, que no las entiende ni el mismo. Ese caminito en el que se cruzan los carnavales. Bueno, a continuación vamos a realizar un breve texto extraído de un mitin electoral en el que los políticos nos demuestran cómo también a ellos. Que la justicia tratará igualmente a todos los ciudadanos. Pese a esto, aún hay gentuza que piensa que estamos aquí para vivir del cuento. Y ustedes estarán pensando, qué bonito, perfecto, como siempre. ¡No! ¡No! Están diciendo la verdad. Y ahora mismo se lo vamos a demostrar. Estamos aquí para vivir del cuento. Pese a esto, aún hay gentuza que piensa que la justicia tratará igualmente a todos los ciudadanos. Podemos certificar con toda seguridad que preocuparemos por los más necesitados. Solo los hipócritas pueden pensar que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Bueno, a continuación. Eso es todo por hoy, señores. Nos veremos en la siguiente función. Siempre y cuando esta gente no lo permita. Maldita inspiración que te postrará entre mis pies. Y nada el maricón que no se quiere enterar, que a quien cae la inspiración no se busca, se la tiene que encontrar. Y pasé dejando que mi mente se enjuagara en el mar, pidiendo a mi sentido que echaran a volar, y ese auto por un haz de libertad. Llegué a entender que cualquier gaditano puede disfrutar de la esencia que guarda sepultar. A todo el que quiere sienta esta ciudad. Y descubrí la métrica más bella en una madrugada, marcada por las barcas que bailan al compás de unos rayos de luna plateada.
ti nunca te mentiría. Que no. Al que sienta y al que duela esta ciudad. Al que sienta y al que duela. Ah.